one second. Oh. I have one at home. It's like this. Como en casa, ya lo veis, cojo la bici del container. Estoy nada, regalado. ¿Ves? Bam. Ya la tenemos aquí. Este va más fácil que el mío. Ya veis cómo estaba apretado, ¿no? O sea, con ganas, con energía. Ahora ya no me queda tanta. I'm here in Revelstoke, PC, stage 4 of Single Track 6, and I'm here to wish off Tommy and the Orbea Riders, Orbea Factory team, for this stage of Single Track 6. Woohoo! Go guys!
He salido que me pensaba que me encontraba bien, he empezado a apretar antes de hora y cuando llegué al single track me han pasado todos y me he quedado muy atrás y nada, me he ido haciendo la goma todo el rato ahí apretando, pero bueno, al final he podido llegar con el grupo, se nos ha escapado uno como unos 10-15 segundos, pero muy bien, he llegado con el que va segundo, o sea que mantenemos el liderato y hemos ganado la categoría, o sea que una menos o una más, pero hoy increíble, ¿eh? O sea, flow, sube, baja, rápido, no te dejan ni un momento para respirar. Nada, estamos aquí con Pascual. Pascual, has venido con tu compañero. Aquí estamos esperándole a ver si llega. Emiliano, ¿no? Emiliano. Y nada, se conocieron en la Titan y de la Titan han venido a Single Track 6, o sea, que el cambio debe ser exagerado, ¿no? Pues ya te digo, mira, la primera etapa pensamos que iba a ser muy duro y así ha sido, pero sí que es mucha diferencia, porque aquí el circuito es muy enrevesado y muy, muy ratonero y Titan nada que ver. O sea, aquí los kilómetros no pasan, ¿no? Completamente distinto. Bueno, esperábamos que fuese así, pero tan radical, nos ha sorprendido bastante, ya ves. ¿Y qué te ha pasado? Aquí vamos. Ayer, ¿no fue? Ayer en el bike park, ahí en Golden, una pasarela esta de madera que hay. Ya. Me metí con tan ruido de cabeza y ya ves. Y nada, dicen que tiene la clavícula rota, o sea que se le ha acabado single track 6. Pero nada, acompañar al compañero hasta el final, dándole soporte, ¿no? Y apoyándome a mí también un poco. Ahí. Y nada, esa es la historia. El año pasado nos encontramos gente en Breckenridge y ahora nos encontramos gente en single track. O sea que súper guay encontrar gente de España en todo el mundo y disfrutando de la bici como todos nosotros. O sea que en la próxima os vemos a vosotros. Así que hasta luego. Chao.